Grupo Cero Televisión. Escribir hasta romperme las manos escribiendo. Me da tristeza el panete, chiquito inocente que se la llevó. Cuando desaste el paquete y vea que se ensartó, muy lío. ¡Bravo! El único abuelo vivo soy yo, ¿eh? Así que cuídame. Una vez una reunión con David Cooper, ustedes saben quién era David Cooper, ¿no? Yo lo llevé y le hice dar una clase, estaba más loco que él. Entonces, resulta que vinieron 100 personas, era un salón que tenía yo. Y entonces el tipo dijo, bueno, se sientan uno encima del otro, ¿eh? Hasta tres. Y así cabimos todos, uno se David Cooper, era interesante David Cooper. Y lo conocí, se quería suicidar en el Río de la Plata. Se quería tirar. Yo digo, ¿tan loco, Cooper? El Río de la Plata es un río sucio, no es el Sena. No, 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 nadie se suicida, a nadie se le ocurre suicidarse. ¡Qué hijo de puta! Se quería matar. Vino de Inglaterra a verme porque conocí una chica en Inglaterra que había sido novia mía y que tenía un libro que yo le había autografiado, la chica. Y entonces el tipo vino a conocer al hombre que le había dedicado eso a la chica. De golpe abro la puerta, medía 2 metros, pelirrojo, ¿vale? Y lo ve. Y enseguidita me hizo la de Caín, se quería tirar el Río de la Plata, se quería. El hijo de puta le conseguía gente, daba la clase, y cuando le pagaban, se volvía loco, se daba la cabeza contra la pared. Si un día le tuve una trompada para pararlo, se daba la cabeza contra la pared, porque le pagaba a la gente. Se ve que en alguna razón tenía profundamente el tipo, ¿no? Lo del dinero, ¿viste? Dar conocimiento por dinero es medio judío. No. ¿Cómo? Ahí hay una banqueta. En realidad no hacemos otra cosa. Sí, no, no, ya sé, hacemos eso, pero bueno. Pero son regímenes raros los nuestros, ¿no? Sí, nos tienen a dieta integrativa. Regímenes fiscales, ¿no? También. Yo siempre cobré mi trabajo, siempre. Pero el conocimiento no. El conocimiento lo impartí. ¿Y cómo se practica lo otro sin el conocimiento? ¿Cómo dicen? ¿Y cómo se practica lo otro sin el conocimiento? Claro, bueno. Cuando tú lo pero no se transmite, sí, pero en ese momento, se actúa. Pero también pensar que me guardo el conocimiento para ser el único trabajador no es correcto. Eso es lo que hacían los hermanos aquellos que ginecólogos en el siglo XVIII, quiero recordar, que inventaron la pinza del Forbes. La pinza de los Forbes. Sí, sí. Se ponían una. Hacían que sea un tenderete, para proteger. Para que no vieran. Para que no vieran los mecanismos que hacían. Y entonces así iban acudiendo de parto en parto para gente que solamente podía pagarles, ¿no? A costa de la técnica que habían descubierto. Para que no les imitaran. Tarde o temprano, evidentemente, sobre un tiempo y tarde o temprano otros aprendieron. Y las patentes son eso también. Que es una patente, eso. Y además se roban, ¿no? Y
eso vale. Mira, a mí en mi barrio me enseñaron que lo difícil no era enseñar, que lo difícil era encontrar quién quería aprender. Yo te digo porque a mí me amaban, los viejos del barrio me amaban, pero porque yo los escuchaba. Me enseñaban cosas. ¿Querés que te diga una enseñanza de uno de los viejos del barrio? Tírame un pelo de concha, que si es un tehuese. Mirá si no es una enseñanza. Está buen Dios. Don Segundo se llamaba ese. Don Segundo. Pero eso se ha dicho mucho, eso de que tiran más dos tetas que dos carretas. Que bueyes de carretas. Que dos carretas. Sí. Bueno, pero eso ocurrió hasta una edad, ¿eh? ¿Cómo? Que hasta una edad. Sí, ¿sí? Sí, hombre, a partir de una edad los hombres nos liberamos. A partir de una edad tengo los dedos robustecidos, yo creo. Tengo una fuerza en los dedos. Sí. ¿Sabés, Alejandra, lo que estamos haciendo? Estamos molestando para que no se note la grandiosidad de esta poesía. Ya, ya, ya. ¡Hola! Gente joven, se ve que están de régimen y todo, ¿eh? Se ve que no hemos conducido bien la silla. ¿Qué? Buenas tardes a todos. Se ve que viene en poco. ¿Cómo se formó? Uy, qué apetito. Los amigos internautas están saludando. ¿Y tú vas a leer? ¿Cómo hacemos? ¿Un poema cada uno? Sí, un poema cada uno. A ver, dale. Yo voy a leer los poemas de cumpleaños desde los 40 hasta los 49. A ver qué pasó entre medias. Muy bien. A los 49. De la década de los 40. Que se termina hoy. Un año. Pero estamos ¿qué? Estamos transmitiendo, che. Grupo Cero Televisión. Vamos, compartan. Que somos un montón, compartan. Estamos compartiendo, vamos. Que si somos más, podemos ser mejores. Sí, y si somos menos también. Así que te anotas o te jodes. No se excusa. Qué viejo que estoy, la puta que parió. Sí. Está muy guapo. Sí, pero dije, guapo, guapo es una cosa, viejo es otra. Pero está debajo de los 49. Bueno, 49-94. Un poquito menos en España, 45. ¿Comenzamos la lectura? ¿Qué? Comenzamos la lectura. ¡Ponelo! Yo voy a leer los poemas de cumpleaños desde los 40 a los 49. ¿Todo seguido? No. No por ver. Cumplir 40. Esto se llama distraer al contrincante. Cumplir 40 años o el monstruo de las ciencias que ama las letras. ¡Qué grande el mundo! Se abren frente a mí todos los caminos. ¡Qué grande el mundo! Sigue rodando aunque los años pasen. La vida me fue dando todo lo que deseé, con algo de trabajo. Mi primera década cambiamos de país. Se exilió la familia y desde entonces tengo dos corazones plurales latiendo en un pecho singular y donde había sol hay nieve en este día. Normal, normal, no pude nunca. Todos poetas, en la mesa se leía poesía. Después la casa se impregnó de olor a óleo, una familia entera dedicada a cuidar la salud del mundo. Médicos, psicólogos, odontólogos, pero eso no bastaba. Poetas, pintores, cineastas, trup de revolucionarios del sentido. Un profesor del instituto decía de mí,
el monstruo de las ciencias que además ama las letras. Él ignoraba la precisión de su diagnóstico. Otra cosa no era posible en mi familia. El arte y la salud eran mis apellidos. La segunda década, las puertas de la poesía se abrieron para mí. Ingresé en mi primer taller de poesía. A los 21 crecía entre mis manos mi primera inquietud. Ese rocío nuevo, mi primer libro de poemas. Tampoco por ello me rechazaron las puertas del saber. La Facultad de Medicina fue mi casa 6 años. Cómo amé esas paredes donde el conocimiento crecía inexorable. La tercera década la arrasó el psicoanálisis. Mis estudios en este campo de develamiento habían comenzado. Me salvó de la torpeza de no ver más allá de mis ojos. La luz entró en mi vida y con ella aprendí también a amar la sombra. Y decidí que ese instrumento que había conocido había que darlo al mundo. Amores siempre me acompañaron. En cada escalón de vida acontecida. Pero hubo uno donde dije me planto y aquí estamos levantando el edificio de la pasión. Cada día un ladrillo y el cemento de las palabras. Amigos hubo muchos. Algunos se perdieron. Otros persisten como héroes tolerando todo crecimiento, dando pasos conmigo o sin mí, dando pasos. Mi cuarta década hoy se acaba, de los 30 a los 40. Este es el año más feliz de mi vida, porque cada año es el año más feliz de mi vida. Terca y empecinada, solo sé caminar hacia adelante y hacia adelante, dejando en el pasado los escasos dolores, las pocas decepciones, las migajas de rencor. Solo hay horizonte abierto, mar. Solo se puede sonreír. Algo le ha de pasar a una mujer a los 40 años. Tal vez una mujer a los 40 años alcanza casi toda su libertad. Quedan por hacer los años más felices, las proezas mayores, el futuro. Prometo lo que no se puede prometer. Una revolución de las propias células. Un compromiso mayor con lo por hacer. El amor sigue creciendo solo. Así que vamos a ocuparnos del mundo. ¡Vamos! No solo se vive de escribir poesía. Una que otra mirada al destino siempre hace bien. Darse cuenta que la cultura resucita a sus muertos contra lo que nace y también por las dudas, nací antes de tiempo. Lo que deseo me lo darán dentro de unos siglos. Soy un poeta sin padre y sin madre y no quiero ingresar en ninguna cultura porque fuera de mí, la cultura repite viejos vicios, canciones olvidadas, antiguas. No solo no les pasó el psicoanálisis, tampoco les pasó la bomba atómica. Hongo mutilador me deforma al compás de tus vibraciones y en esa mutación se transforma conmigo la poesía. Deformidad para ella, también la sublime. Abro su pecho y en medio de su blancura estúpida hago estallar una canción de sangre y de petróleo humedecido por el llanto de mil generaciones y no habrá forma que soporte ese grito. Tengan cuidado las academias, ha llegado el poeta. Y esta vez el poeta no es un niño desolado que solitario e indefenso busca almas gemelas y escribe poesía porque si no. Esta vez el poeta tiene claramente odio en su mirada. En su mirada tiene ejércitos, hombres, mujeres, millones de palabras en cualquier dirección fuera de toda enciclopedia. De noche, tumultuosas estrellas como ideas se fragmentan por ser. Los sentimientos quedan arrinconados, maltrechos.
toda grandeza. Puma, poeta de la noche, descifro mi propio epitafio. Murió porque murió. Era una alondra, vestigios de una raza. Fue la piedra y el viento, sonora voz, arpegios del humano entre los soles. Soy, no soy, la triste flor que se derrama frente al fuego. Fruto maduro y sin embargo, simiente poderosa. Muero y me reproduzco y a la vez danzo compases cósmicos, ruidos como de bronces haciéndose pedazos. Perfiles del tiempo donde mi saber alcanza la dimensión de la carne. Ubre maligna, contagiada de las peores libertades, carne en la poesía y en esa ráfaga sin dimensiones, primer vacío del hombre contra su propia razón de matar, contra su propia razón de vivir, grito gutural y deforme contra la propia garganta de la muerte. El hombre a sus anchas no se deja medir. Sin Dios, combinando todas las palabras sin encontrarlo, librando a su propia suerte, a caballo de la poesía sobre los sentidos, buscando nuevos horizontes. Y en el encuentro con lo nuevo, la plenitud es el orden de todas las cosas, porque lo nuevo, cuando tiene la presencia de ser, calma la sed y el hambre y los deseos, y no se detiene cuando se ensombrecen los rostros más bellos, porque la belleza es su movimiento y en ese devenir enloquecido, antes de envejecer, deja su luz entre las sombras. Esos días se descansa, se come pan, se beben naranjas heladas y se sueña. La poesía esos días lo puede todo. Emborracharnos de naranjas heladas hasta que nuestro cuerpo tenga el color de los frutos maduros y las piedras hablen y las gaviotas se hundan silenciosamente en el mar. Y cuando lo nuevo es inasible poesía, por haber tejido su ser entre tus mallas, y cuando las ambiciones de lo nuevo son infinitas, por haber surgido invisible de tu ser invisible, deja también cuando desaparece hombre y a la vez felino de la noche, sobre tus vaporosas pieles, de su paso deforme por la vida, huella feroz, indeleble de garro multiforme en tu belleza única, monstruosidad crecida al amparo de tus senos nevados, fuera del alcance de tus límites, silvestre y desmedido, origen de mi canto, tu piel arrancada de su lugar y todavía bella. ¡Bravo! Ya sí, está prohibido comer mientras yo recito, ¿no? Los niños. ¿Cumplí 41 ahora? Sí, voy a cumplir 41, pero antes voy a leer un poema que escribí en este año. Sí. Que se llama Una mujer inolvidable. La libertad. Esto va por ti. ¿Cómo? Esto va por ti. Por ti. Alzo mi copa llena de besos y brindo por la belleza de tu nombre. Mujer hacedora junto a él de pan, de versos y de hijos. Tú, que te llamas Hipatia, tu padre Teón, rechazando creencias de la época, te hizo ciudadana de la polis. Derecho exclusivo del otro sexo, confió en tu inteligencia y te ayudó a encontrar tu órbita en las ciencias de los astros y los números, un camino que abrirías tú también para otros, porque el que tiene un saber y no lo dona, en él se pudre y se fermenta y sus larvas devoran corazones. Como pago, fuiste golpeada hasta la muerte.
una mártir más, como tantas, por nada, por mujer sabia, algo que debe de estar muy cercano al demonio para la mente enferma y reaccionaria. Tú, que te llamas Christine de Pizán, la oscura Edad Media se iluminó con tu ciudad de damas. Luchaste porque esa luz de lo femenino brillara en todo su esplendor. Heriste de muerte al amor cortés y en la querella la inteligencia de ella se midió con la de él. Y después de haberse dejado vencer tantos años, hicieron tablas. Tú, que te llamas James Barry, lampiño de agudo timbre de la armada inglesa, tus manos laboriosas de insigne cirujano develaron el misterio de nacer por cesárea. Y cuando te enterraron, tus papeles decían Margaret Ann Bulky, y todos se asombraron ocultando el secreto y signando tu lápida con un nombre de varón, James, pues se debía seguir. ¡Bravo! 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 Se emociona y todo, es humana, aunque no me parezca. Se ha recorrido varios siglos. Pues se debía seguir manteniendo la falacia de que las descendientes de Eva no estaban capacitadas para el ejercicio de la medicina. Tú, que te llamas Marie Curie, una luz de isótopos radioactivos no hubiera superado tu refulgir. No solo fuiste la primera mujer Nobel, sino que, por si quedaban dudas, repetiste la hazaña. Repetiste, hazaña que pocos hombres han podido emular. La física y la química fueron la casa en la que creció tu perspicacia. Tu esposo, que urdía contigo magníficos experimentos, obtuvo su cátedra en París. A ti te la negaron, obtusos comensales de viejos prejuicios apolillados. No les bastó ni el Nobel para obviar tu sexo. Alice Guy, ¿quién no recuerda a los Lumière? Ellos inventaron el primer proyector, pero no fue suya la primera película. Fue la dulce Alice, la de la idea. Alicia. Pero, ¿para qué decírselo al mundo? Muchas de sus obras las firmó su ayudante, un varón de cuyo nombre no me acuerdo, en las historias del cine omitida en las más, porque ¿cómo iba a ser pionera del cine una mujer? Ada Byron, tu madre te alejó de la poesía, hija de universal poeta maldito, por amor a tu padre, descubriste la poesía de la matemática. De tus manos laboriosas nació el primer software. La informática moderna es hija de tu ciencia, pero ¿quién te conoce? Había que silenciar el femenil ingenio. Como estas, tantas, tantas, y cada una, cada día, voz silenciada, grita más alto, escribe más alto, deja intensa la huella de tu paso. Es un pie de mujer, grita bien alto. ¡Bravo! Ah, uno machista, ¿verdad? Es que no me acuerdo, ¿viste? Es que no tienes poemas machistas, no se lo busques. No, no, no. No lo sé. ¿Qué buscas? ¿Te podemos ayudar? No, no, no. Me siento derrotado.
¿Quieres ayudantes? Ayudantes. Una prosa voy a leer, que se llama La máquina electrónica. Ah. Cuando yo era el campeón de la máquina electrónica. Pensaba que renuncié a la máquina electrónica cuando me querían mandar a una provincia de Buenos Aires, a Mendoza, a ser jefe de una nueva formación. La máquina electrónica. Esto fue una risa, nos mandaron a todos a hacer un curso con jefes y todo para que yo salí primero, no sabían qué hacer. Bueno, dale. Se manejaban, ¿cómo se llamaba eso? Los algoritmos. ¿Cómo? Que eran unas tarjetas perforadas. No, pero eso. Acá tengo una palabra, hago acá dos palabras. Los árboles de decisión, ¿no? Los algoritmos, sí, los árboles de decisión. Diagramas, ecuaciones. No sabemos. No importa, no hagamos presencia de mi enfermedad mental. Dale. Hubo un tiempo, mi padre, humilde ciudadano de una ciudad, creo del Oriente, me habla de él. Se llamaba el tiempo del fácil volar. Cada hombre, cada mujer, cada niño tenía su alfombra propia. Los hombres, una alfombra azul. Las mujeres, una alfombra rosa. Los niños, una alfombra pequeña. En aquel tiempo, según siempre me cuenta mi padre, no existían los ejecutivos. Después, dice mi padre, los hombres fueron poseídos por el demonio y fue así como el mundo conoció la confusión. Los niños querían tener la alfombra rosa, las mujeres la alfombra azul y los hombres dos alfombras. Dios se enojó mucho al ver a sus queridos hijos en tremenda confusión y una tarde de verano, dice mi padre, quemó todas las alfombras menos una, como se hace actualmente con las banderas. A partir de esa tarde, solamente Dios pudo volar, y para los hombres vinieron sucesivamente las épocas de los caballos propios, de las mujeres propias, de las casas propias, de las fábricas propias. Pero en estas épocas no ocurría lo mismo que con las alfombras, porque no había ni tantas casas, mujeres, caballos o fábricas como para que cada uno tuviera la propia. Fue entonces cuando David, sí, el rey David, el sabio, el omnipotente David, su madre le llamaba Vivalito, inventó los alquileres. Mucho tiempo después, los alquileres aumentaron. Pero antes de esto, sí, aunque parezca mentira, en la época de los esclavos negros, porque después vino la época de los esclavos blancos, Espartaco, un esclavo mestizo, cansado, pobre, de matar con sus propias manos un par de leones diarios, inventó la máquina. ¿Sí? Una máquina que, mientras él leía en selecciones, ella mataba a los leones. Claro que lo que había inventado Espartaco no era verdaderamente lo que se dice una máquina electrónica. Pero si queremos entender esta historia, debemos dividir el tiempo en dos. De esta única manera, el tiempo antes de Espartaco, el tiempo después de Espartaco o de las máquinas electrónicas. Fue después de Espartaco que cada hombre, cada mujer, quiso tener su máquina propia. Los niños, una máquina pequeña cada uno. Los estudiosos de la época
inventaron varias ciencias y millones de nuevas palabras para explicar el proceso. Y fue así como nació el psicoanálisis. Y así fue como algunos ciudadanos rusos, aquellos que trabajaban más rápido que sus compañeros y gozaban de los beneficios del trabajo incentivado, compraron su máquina y le enseñaron a jugar al ajedrez, que, en definitiva, es un juego moral. Y así fue como algunos ciudadanos norteamericanos, aquellos que habían nacido sin siquiera un octavo de sangre negra, caliente o humana en sus venas, y que gozaban por lo tanto de los beneficios que todos los hijos de la tribu del gran masturbador primer rey blanquísimo gozaban, compraron su máquina y le enseñaron a jugar al ajedrez, que, en definitiva, es un juego moral. Y así fue como nació la coexistencia pacífica. A todo esto, nadie puede explicarse el por qué los ciudadanos chinos comenzaron a fabricar alfombras. A este punto del relato, mi padre comienza a llorar desesperadamente. Porque hubo en el principio, dice mi padre, Espartaco y su máquina, pero hubo después otros hombres, otras mujeres, en definitiva, otras máquinas. En un principio, cada cual por su cuenta. Después se formaron equipos. Estos equipos crecieron y se multiplicaron y llegaron a Estados Unidos, donde un judío adinerado compró todos los equipos del mundo menos uno, que quedó en poder de los franceses e hizo que todos los equipos trabajaran para él e inventó el capitalismo. Pero como el dinero que se gana sin el sudor de la frente no sirve para nada, estas últimas palabras son de mi padre, que no sé por qué motivo él se las atribuye a Jesucristo, otro judío más, inexplicablemente. El pobre judío norteamericano enloqueció de tanto dinero y de tanto dinero y se acostó con su madre. Historia a la cual el psicoanálisis, que ya se había inventado mucho tiempo antes, designó con el nombre de complejo de Edipo. Pero esto en realidad no solucionó nada, porque cada tribu tenía su complejo de Edipo propio, o por lo menos su explicación propia, que en ningún caso era igual a la de otra tribu. Por ejemplo, la tribu de los descendientes de David, inventor de los alquileres, decía que el complejo de Edipo era tener una mujer y alquilarse otra. La tribu de los descendientes de Espartaco, el inventor de la máquina, decía que una máquina siempre es una máquina y que no vale la pena ser acomplejado. Y todo fue así hasta el descubrimiento de América del Sur. Y fue entonces cuando se inventaron los países subdesarrollados, los sueldos subdesarrollados, los ejecutivos subdesarrollados. A tal punto, los franceses, que por algo deben de tener su fama, comenzaron a preparar gente para colonizar estas tierras de Dios, que en verdad no eran ni de Dios ni de nadie. Pero a tal punto, el pobre loco judío norteamericano había enloquecido que, cuando llegaron los franceses, él ya era el dueño de todas las Américas del Sur y de todas las Américas centrales, menos una. Pero los franceses, que por algo deben tener su fama, plantearon la situación a los poetas. Estos, que entendieron mal las cosas, creyeron que debían destruir todo lo existente y crearon el surrealismo. Después del surrealismo vino el amor, y un ministro de Relaciones Públicas francés enamoró a la hija hermana del judío norteamericano y casó con ella.
Los franceses tenían todavía en su poder la única máquina que no consiguió comprar el ya muerto, pobre, loco judío norteamericano. Bañáronla con semen de caballos árabes ganados en la última guerra y la máquina tuvo cría como la chancha de tu tía y los franceses se dispusieron a conquistar las Américas. Y máquina va, máquina viene, los franceses se capitalizan e inventan la ricerca di mercato. Los italianos, que ya tenían 17 guerras perdidas y estaban sufriendo una terrible enfermedad llamada de la conversión, los marxistas se volvían católicos y los católicos marxistas, inventaron la palabra cornudo. Andando y andando, usted la irá pagando. Se vendieron muchas máquinas y volvieron a tomar cuerpo los antiguos equipos, que crecieron y se multiplicaron a su vez. Y los franceses, que no por nada inventaron la guillotina, cruzaron todo el mar de las Indias y llegaron a Buenos Aires, descubierta por los bolivianos en el 1222. Y que bautizaron de esa manera en honor de un patriarca árabe, amigo de mi padre. Aire en árabe significa pene. Y bueno significa Isabel la Católica, que no era ni siquiera católica, ya que Colón pudo seducirla con su todavía no famoso huevo, y la reina ni corta ni larga le tendió una mano y juntos descubrieron y conquistaron Alemania. Pero todo esto había pasado hace mucho tiempo y los habitantes de Buenos Aires ya no lo recordaban y los franceses, por supuesto, nada sabían de esto, porque para ellos el descubridor de Buenos Aires había sido el ejecutivo italiano Nerón, tío de mi mujer residente en Milán. Pero todo esto, vuelvo a repetir, es historia vieja. Lo importante es que los franceses llegaron a Buenos Aires con sus máquinas. Chupate esa mandarina. Cumplir 41 años, primer intento. Porque cada edad tiene su placer y su dolor. Epígrafe de Víctor Hugo. ¿Qué? Epígrafe de Víctor Hugo. Cada edad tiene su placer y su dolor. En la mía. He andado, sí. Y no desandaría ni un solo milímetro. Es más, el mundo se me ensancha según avanza el paso y todo me parece más espléndido con cada nueva edad. Ya estoy dorándome en el horno de la vida, fruta a punto de ser devorada, la edad madura me conmueve, siembra nuevos colores en mi piel. No he de mirar atrás, porque estatuas de sal atestiguan los riesgos del pasado. No sirvo de Penélope, me pincharía con la rueca. Solo sé tejer versos. No quiero ser ama de nadie, y si lo fuera, sería de otra cosa que una casa. Soy una mujer enamorada, la vida me sonríe cada día. Los seres amados tienden sus brazos y palabras hacia mí. Agradezco mañana tras mañana el amor y el trabajo de los otros para que yo algo pueda más allá de mí. No puedo decir como Vallejo que hoy la vida me gusta mucho menos, porque me gusta mucho más, querido César. Si fuera un hombre, le tocaría las nalgas a la vida, feliz de esa complicidad con ella. Sé que vivir es imposible y sin embargo te amo, vida. Amo también las cicatrices que tu mano ha dejado en mi rostro. Amo el dolor que convirtió en granito este humano corazón.
Quisiera compartirte hoy mi secreto, vida. He crecido 41 años en un día. He comprendido algo del amor. Un amante debe saber amar, debe desear amar, sin destinatario preciso, sin espera de devolución, sin ansias de reconocimiento ni reciprocidad. El hombre me conmueve, su desesperación, sus luchas cotidianas. No nos ayuda el hambre, la pobreza avanza sobre todo, la enfermedad se cobra a sus víctimas amadas, la guerra no perdona ni a los niños. Y mientras algunos engordan sus bolsillos, a otros se les escapa la última moneda de su pantalón agujereado. Pero no importa, sé que es este en el mundo en que vivo. Pero no es en este mundo. La poesía me cobija, los deseos amigos, las trenzas donde me sostengo. He aprendido todo en un día, del 6 al 7 de diciembre de 2013. 41 años, un punto que señala el recorrido. Me sorprende, sin mirarme en el espejo, ver que no ha caído la belleza. Aún puedo decir sobre el teclado, acariciar las letras para alumbrar el poema. Tengo uno a los 50, uy, a ver, 107. A los 45 años. Sentado cerca, muy cerca de mi alma, miro las flores de mi pequeño jardín y me estremezco. Es mi jardín una gota pequeña de mi sangre, son mis flores, colores de mi vista. Reconozco crecer en el lento y pertinaz, crecer de hierbas buenas, anémonas o pequeñas caléndulas retorcidas de amor. En el centro de mi pequeño jardín está la selva. Esotéricas malvas, margaritas perdidas de inocencia, pequeñas campanillas multicolores pero con ruido a selva, a tambores alucinados, a tambores quietos esperando la muerte, a pequeños tambores de locura, a tambores valientes, empedernidos, tercos tambores, que ya suenan sin manos, que ya suenan por la simple alegría de sonar. Tambores, tambores negros, tambores de la muerte, arranco de mi jardín una inocencia, un don, una esperanza. Arranco, concha de tu madre. Tambores, tambores negros, tambores de la muerte. Arranco de mi jardín una inocencia, un don, una esperanza. Arranco del centro de mi jardín, del fondo mismo de la selva, pequeña poesía enamorada, rota de amor, futura. ¿Qué le pasa a la niña esa?
¿Qué pasa? ¡Qué alta estás, Alicia! Estás muy alta, ¿eh? Altísima. ¿Leo el poema a los 42? Bueno, y aquí la revelación de un secreto fatal. Después de los 50 años. Después de los 50 años, espero dedicarme a vivir. Y aunque la mano venga que nadie sabe de eso, igual lo intentaré, pensando que versos he podido y el poema deja el camino libre para la vida. Y cuando los grandes candidatos de las artes y las letras, y cuando los políticos del alma se bajen los pantalones por un instante de vida vivida, de poesía inmortal, contestaré y no contestaré, tranquila, apasionadamente. De atreverme a vivir después de los 50 años y de la herida por la cual sangra todo lenguaje, me siento estrictamente responsable, me duele a mí. Y si vivo, y si quiero vivir como una alondra en libertad, quiero decir, quiero abrir una puerta a los misterios. Antes de vivir un instante, escribí todos los instantes. A los 50 años. ¿Qué es eso? Queso, no sé. ¿Qué? ¿Qué es? Queso, queso es. ¿Qué, qué tipo de queso? Del todo parmesano. ¿Y por qué no me dan a mí? Mira ahorita cómo abre la boca. Ella no tiene trabajo. A los 50 años. Nada del corazón que ya no tengo. Ni nada de la cabeza que ya se fue. Nada de grandes guerras que no terminan. Y nada de amor, amada. Hoy toca vivir. Hoy toca el canto sin apuestos cantores. El baile sin pareja. La música sin fondo, hoy toca que te toque alguna fibra inexplicable, ese nudo imposible que no se puede hacer. No, no el tejido del alba ya conocido, ni la sencilla roca partiéndose de amor. No viene, no, la muerte, ni la peste, ni el hambre, ni la extrema lujuria del opaco silencio. Hoy viene, amada, en el poema, un aire, un viento, estremecido de vida sin dolor. ¡Bravo! ¿Qué puedo hacer? Me voy a hacer los dos horas para hacer lo que fuimos. Porque fuimos un día a nuestras almas también porque necesitamos. A los 42 años se llama Tengo, el poema. ¿Tengo? A los 42, conseguiste algo. Tengo una rosa en el pecho de 42 pétalos. Pan en la mesa cotidiana, naranjas frescas, un techo que no me deja ver las estrellas y una sola certeza, que pase lo que pase, siempre nos quedará la poesía. Tengo amores amados, cada mañana los besos del rocío, el oro escaso del trabajo, la sonrisa y la mano prestas a ser tendidas, y pase lo que pase, siempre tendré la poesía. Tengo menos pesares y más goce, cuanto más crezco, más aprendo a dejar atrás viejos remordimientos, y pase lo que pase, siempre tendré la poesía. Tengo palabras de los sabios que devoro, la cultura me dejó su legado y debo tanto que no tengo ya dedos para contarlo. Y pase lo que pase, siempre tendré la poesía. Tengo algunas marcas más del tiempo, pero el brillo de mis ojos, en los que la felicidad toca sus campanas, detendrá antes tu mirada. ¿Quién puede ver arrugas en el rostro del goce? Y pase lo que pase, siempre tendré la poesía.
Tengo amigos amados, palabras de aliento, calurosos abrazos, hombros en los que recostarse, científicos con los que conversar de ciencia y poetas con los que hacer el verso. Y pase lo que pase, siempre tendré la poesía. Tengo un amor que no cabe en el pecho, que se vierte en los versos para no ahogarme. Y aunque hay muchas estrellas que me brillan, hay una en la que caigo, a esa la miro de otro modo. Ese es mi mejor poema. Solo puedo decir 42 veces, agradezco a la vida, agradezco. Y pase lo que pase, siempre nos quedará la poesía. Bravo. Bravo. A ver ese cuadro que se cayó sobre la cabeza de Tina. ¡Wow! ¡Qué cuadrazo! ¡Qué cuadrazo! A ver, por favor, la suba a Amelia, que no puede con las dos manos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cómo? Vale. A Alejandra Menasa en su 43 cumpleaños. Hoy quiero escribirte con... Alicia, te voy a dar una patada en el culo, ¿eh? Hoy quiero escribirte como si fueras otras. Todas las Alejandras que hay en ti. Mira. Te miro desde afuera con ese poder de azogue que tiene la escritura para tomar distancia de uno mismo. Y a veces me gustaría retarte por tus caprichos como una colegiala traviesa y pretenciosa. Y a veces me sorprendes con frases brillantes que alcanzan casi el cielo para caer después estrepitosamente desde tan gran altura. Y toda magullada, sacudirse el fracaso de este traje del cuerpo que arrojaré un día a los gusanos para que todo siga girando como antes, antes que yo llegara. Este año es un año vibrante donde vuelven a nacer las ilusiones. Pablo, tu nombre en otro cuerpo quizá tenga algo que enseñarnos. Es también un año terrible donde llorar tanta humanidad perdida, para mí, fue un momento de encontrarme. Hace un año recuperé mi libertad civil para seguir paseando mi inteligencia bella por las calles pobladas de esta ciudad que amo. Es lindo equivocarse si uno puede aprender del error, sacarle el jugo. Después vino otro amor para enseñarme que amar era otra cosa. Higieia, mi diosa médica, por fin me has dado otra vez tu tierno abrazo. Este año luminoso que hemos hecho juntos, ustedes que me escuchan, yo que escribo, dejó crecer en mí la medicina y ahora ella es mi amante de deseo perfectamente ardiente y renovado. Cuánto dolía ya sin percibirlo apenas tener la médica en el rincón del alma olvidada y como Becker hizo con su arpa, otro en mí despertó ese saber de pócimas y ungüentos. Ese amor por los otros, que es el trabajo. Y a esa discípula de Freud, qué bien le hizo que la galena se dedicara a sus labores y dejara de molestarla con sus cuitas. Muchas veces me confesé feliz, pero esta es una felicidad única, una felicidad de 43 años. 43 hálitos, inviernos, primaveras. Los pactos se han lavado la cara con agua fresca y también va llegando, no presuroso, sino lento y calmado, el dios dinero. Quizá esté aprendiendo a los 43 años a trabajar. Ya era la hora. Pero ya les hablé mucho de mí. Quiero hablarles de ustedes, de los que están aquí hoy, brindando con nosotros. Todos los celos mutuos que hemos sentido, las envidias, los rencores, los odios, los apasionados amores truncados, los ardientes deseos, todo eso es para el poeta energía libre que nos hará crecer. Los amo a todos, porque ustedes hicieron conmigo este cuerpo de 43 años. Me confieso carente, mortal, humana,
a veces una niña temblando entre sus lágrimas, a veces la princesa de tus cuentos de hadas, otros días la científica que observa el alma humana, y las más, Alejandra, la que en los ojos tiene el color de la pampa, y en las manos estos versos en llamas, la que tiembla de miedo o lucha en cada batalla, la que habla y la que calla, la que se duele y goza, la que ama, la que ama. ¡Bravo! ¡Bravo! Maravilloso. ¿Cuánto vales? Ese. 100. ¿Cómo que sí? Mil. Yo digo lo que... Mil. Bueno, para... Está lindísimo. Un regalo para Alejandra. ¿Cuánto vale? 1.030. 200. Bueno, a 100. Yo. Tienes que pagar, ¿eh? Sí, sí, ahora mismo. Muchas gracias, gracias. Gracias. Muy bien, Virginia, ¿qué colección te estás haciendo? Pues estoy haciendo una colección y comprando barato. Sí. Lele. ¿Otra más? Sí, dale, dale. Sí, por agotamiento, o te cansas. Cuba linda que recibiste mis 44 años. Cuba. Te soñé muchas noches, canté bajo tus estrellas imaginadas, rocé a Carilda con besos oníricos. Tuviste que esperarme 44 años. ¿Qué amante espera eso? Tú me esperaste, isla de dos estaciones, una seca donde el calor abrasa, una húmeda donde todo crece, también el amor. Recorrí la calzada de Tirri en la penumbra, escribí un verso en sus paredes y sueño a sueño llegué hasta tus labios y me inundó la alegría de un anhelo consumado. Gracias, Lourdes, por haberme allanado dulcemente el camino. Cuba, amo tu son, tu desparpajo de mujer lúbrica, amo tu fuerza de varón y la altura inalcanzable de tu rebeldía. Malecón sonoro, Matanzas, cuna de poetas, Habana, resto de belleza decadente, contraste final entre lo que cae y lo que resiste. Salgo del hospital donde reina la ciencia, donde el saber se cede por unas pocas monedas y un carro de generosidad. Gente linda, para ellos se acuñó la palabra humildad. Tienen todo de lo que jactarse, pero no se jactan, hermano. Me encuentro con un hombre desdentado. Es joven aún, pienso, enjuto de comer lo justo. Sonríe a pesar de todo. Habla dos idiomas, perfecto español y portugués. El Estado lo paga, 5 años de estudios superiores. También paga su terapia con ozono. Padece retinitis pigmentaria, estaría ciego si no. Otra ronda de salud y educación que Fidel paga porque Fidel no ha muerto, vive en el corazón de los cubanos. Este hombre viste trapos y un honor imposible en Europa. Su tesón me doblega, me dice que su sueldo son 10 cucs. Acabo de gastar eso para comprar una tarjeta para conectarme a internet por 5 horas. Un compañero le tiende los 10 hooks. Tómalos. Dice, no, yo soy tu amigo. Lloro. Pueblo digno, la dignidad es vuestra bandera. No se agacha el cubano ni se rinde. Y lo he aprendido. No me agacho ni me rindo.
Me dais una lección a cada paso. Gracias, Vivian, por conducirme hasta la poeta. La belleza no tiene edad en Cuba. Una poeta de 94 años tiene tanta luz en la mirada que deslumbra. Y yo voy a aprender a amar la vida de una mujer de 94 años que piensa que morir es indecente. Carilda, recitas aún con lascivia para mostrarme que el deseo no cae y que se muere amando si se es poeta. Y declaras de una manera indecorosa qué bella que es la vida. La libertad huele a Cuba, bodeguita de en medio, floridita de Hemingway, donde nos conduce un abuelo con su nieto a los hombros, imagen viva de que después de la vejez siempre llega la juventud aquí en Cuba. Mirta, Silvia, Anita, Rodolfo, Roy, Goberna, me habéis mostrado hasta lo que ignorabais. Aquí la medicina está hecha para cuidar al paciente. Vieja Europa ya no sabe de eso. Hace mucho que la medicina está hecha para cuidarse del paciente. La pipeta y el microscopio se unen aquí al amor, porque no basta curar a unos pocos, hay que enseñarle al mundo cómo curar a todos. Clínica e investigación, dos caras de la misma moneda. Vosotros no me habéis transmitido solo la ciencia, me habéis transmitido el deseo y yo os amo por eso. Y detrás de todo estás tú, mi amor, motor de este viaje, en cada verso. Porque yo también, además de médico, soy mujer y el deseo me quema. 2 de la madrugada en Madrid y aquí en concubinato con el poema. Arroz con gris y un vasito de ron, tan fuerte que no puedo terminarlo. Para brindar por Cuba, la bella, por la dignidad humana, por la libertad y por la revolución. Y al carajo, mis 44 años. ¿De qué? Jamón. Ah, jamón aquí no. Bueno, jamón y queso. ¿Qué tal, Ike? ¿Cómo va? Bien. ¿Aguanta? No sé. Bien. No sé si los voy a tener todo tan original. Hay muchos mensajes de los amigos, ¿eh? Felicitando. El último es María Dolores Granados, dice qué bonito. Laura López dice bravo. Carlos Latorre dice un verdadero lujo quedarse con ese cuadro de Menaza. Virginia es para presumir de él. María Dolores Granados dice estás hermosa, Ale. Ya Cintia dice hermoso cuadro. Y Silvi dice bravo. Hasta aquí tengo. Gloria Gómez, muy bonito. Mónica Herrero, buenísimo. Qué bonito, qué maravilla. ¿Qué decir? Ay, los franceses y su chuvenisme, dice Carlos. ¿Cómo? Los franceses y su chuvenismo. Los franceses y su chuvenismo, de la lectura que hicimos antes de los franceses. De la mamá. Maravilloso texto, poeta Menaza, todo un lujo escucharlo, dice Carlos. Bravo Alejandra, qué gran poema. Mónica Herrero, felicidades. JM, bravo Alejandra, felicidades. Y a Cintia, bravo Alejandra, Ruth Ballester, muchas felicidades. JM, disquete. Ruth, un beso. Jessica Torres, beso feliz cumpleaños. Alejandra Menaza de Lucía. Bravo, gran celebración por tu cumpleaños, Alejandra. La cultura es todo un bien cultural, aunque haya personas que no lo entiendan. Cipri Maldonado, muchas felicidades para Alejandra. Un placer escucharle, señor Menaza. ¿Cómo? Un placer escucharlo, señor Menaza. Cipri ¿qué? Maldonado, Cipri Maldonado. Cipri Maldonado. Bueno, sigo leyendo si quieres. ¿Qué? No, no, yo ahora no voy a tocar hasta que no termine el recital. Vino Lorenzo, buenas tardes, muchas felicidades, Alejandra. Silvi, feliz cumpleaños, Alejandra, qué bonita decoración.
¿Cómo van? La decoración, que está chulísima. Federico, Plucker. Es lo que necesitaba el fondo del teatrillo, ¿eh? Mar Lozada, maestro, saludos. ¿Quién? Mar Lozada. De nuevo con ustedes, Delia Ríos. ¿Está fría? Siempre se disfruta mucho cuando el maestro participa, dice Mar Lozada. Un beso grande de Ruth Ballester. ¿Leo un poquito más? ¿Qué estás comiendo? Sí. ¿Cómo vamos? Te la dejé pillar. No te la dejé pillar. Poema a los 45 años. Me dicen que tengo que dejar de soñar, pero mis párpados destilan aromas de misterio y el hombre es una mezcla de ternura y ferocidad. Y no puedo dejar de amar su terquedad de ola. Me dicen que las flores comienzan a perder su frescura. Les digo que me riego con agua de los libros, con caricias hermanas, con las voces de otros, que son sabios de tanto adentrarse en los caminos que nadie conocía y que ellos iluminan para el valiente que se anime a cruzarlos. Mis pétalos rezuman de su agua, belleza de los días que se suman con impiedad a mi talle. Recojo el guante. Acepto el reto, las vías rectas nunca trajeron mi mirada y voy por los senderos donde el hombre se desprende del saber establecido, de la cárcel de certidumbres repetidas por autómatas que niegan su atroz humanidad, su diferencia. El sol de la experiencia ha comenzado a entibiar mis cabellos, luz de una primavera declinando en otoños florecidos de cobres y dorados. Y aquella niña reducida a un espacio intrascendente se resiste con uñas y dientes a abandonar mi alma. Déjala que sueñe mariposas y acompañe los pasos de la mujer que escucha. Yo cada vez sé menos, pero son más los libros que interrogo, más almas que se me abren, magnolias maltratadas restallando en heridas de la metralla más certera, la ausencia de palabras. Yo, porque también arribo a una edad que no conozco, me duelo con los niños que besarán la tierra boca arriba sin conocer el sabor del pan caliente. Me estremezco con el trabajador que busca en el bolsillo una moneda que había antes, cuando sus manos entraban en cadenas que trocaban su hacer en alimento para pequeñas bocas a su cargo por padre y por obrero. También lloro unas lágrimas por aquellas mujeres que buscando el amor hallaron lápidas. Son tantos los humanos que no vieron lucir 45 trasnochadas edades sobre sus corazones que pretendió la parca enamorada, que no puedo dejar de agradecer otra alborada. Estas viandas sobre la mesa puesta, el calor de los míos, la posibilidad de sostener con mi alma otras almas, como otras la mía apuntalan. Y tantas cosas que el mundo me ofrece y me regala, tu amor enfebrecido, los alegres amigos, compañeros de la orilla imperfecta e imprecisa, donde nada está dado. La posibilidad de la escritura, bisturí de los sueños, la libertad del poema, no hay alas como esas, que la rueda de lo que he conquistado ruede imparable, para que otros tengan su conquista. Tantas cosas que el mundo me ofrece y me regala, que solo puedo decir una palabra que fue inventada para asignar el alba, que tiene cuerpo de hada y cabeza de buey a yunta atada. Palabra generosa, transmutada, palabra manoseada y siempre virgen para quien quiera usarla. Gracias, gracias, gracias. El hombre vuela.
se hace nostalgia. Buena. No vengo yo a escribirlo, si soy el otro. Vengo a vivir agazapado, esperando el sonido, la aparición brusca de una huella dejada de lado. Vengo transparente, con el deseo de ser atravesado. Me dejo estar, dejo que la sed avance hasta el delirio. Cuando la boca seca, cuando el destierro, cuando mi padre, cuando la triste muerte compañera deja de aullar, tiendo tranquilamente mi mirada por todo lo imposible. Y no es que comience el verso o intente escribirlo. Hay algo que me pasa que no registro. Un fuego sin luz, un alboroto interior, un algo más que mis palabras. Y así, sin escribirlos, escribo versos. Hay de golpe cosas en mis manos que no son yo. Hay de golpe cosas en el mundo que no son mi vida. Poema a los 46 años. Ya casi estoy naciendo a tantas cosas. ¿Cómo van? Ya casi estoy naciendo a tantas cosas. Muy rápido. Y me sorprendo de que después de los 45 vengan los 46. De ir hacia adelante cuando parte del mundo retrocede. Pero el hombre ha perdido tantas veces lo penosamente conquistado. ¿Cuántas veces tendremos que descender a la oscuridad de la caverna para volver a hablar en un idioma extraño que no conoce la caricia, que no conoce la respetuosa diferencia de los sexos? No ha pasado la historia por algunos. No han llorado nunca frente al dolor del que ha perdido patria, padre y camisa, cruzando algún océano detrás de una esperanza, sin dudar que la mano que le empuja es la misma que le cierra la puerta del refugio. No se han sentido nunca golpeados por el puño del que antes acaricia, sabiendo que rompe la fragilidad y la belleza. Y no han temblado nunca con el temblor de un niño que carga bayonetas. Es que no saben que amor no tiene sexo, ni edad, raza ninguna, que abandonó prejuicios, porque es su sino unir lo diferente. Yo estoy casi naciendo a tantas cosas, y detengo a los hombres por las calles, los increpo, no me oyen, van ustedes en dirección contraria a la alegría, allí no escucharán la diamantina risa, allí nadie hace versos, allí hay un astronauta que mancilló la luna y hay una cirujana que extirpa las sonrisas. Y están luego los que cuentan sus monedas de oro obtenidas al precio de fabricar dolor. Todos se sientan en la misma mesa. En esa dirección se enarbola la ciencia como una religión. Se convierte en dogmático el libre pensamiento y se reduce el alma a una caja pequeña para que todos pensemos igual que el poderoso. Y ya sé, aprendí del salmón a nadar contracorriente, coqueté con las rojas banderas encendidas, había podido fácil elegir psicoanálisis y aquella medicina que abre nuevos caminos en vez de acomodarme en alguno consabido. No me atrapó la promesa de la vida en familia. La poesía ha estado en todo lo que he hecho. Ella no te permite cerrar los ojos y mirar a otro lado. En esa dirección no irán mis pies, señores. La rebeldía me hace huir de lo establecido. Se cumple otro año más, rodeada de amigos, algunos conocidos, nuevos otros. Si algo he aprendido en estos 45, nadar contracorriente no se puede hacer solo. ¡Bravo! ¿Te sabe lo que es la poesía? ¿Qué es?
Mi vida vive en mis palabras, el goce es mi gozo, y vosotros tendréis que resolver el acertijo. Soy una herida abierta que solo se repite sin dolor. Soy una pulsación sin ritmo ni latidos. Algo del ser que ya no fue sino representado. Un hilo de luz en la montaña abierta y desolada, pero sin que hubiera de haber desolación, ni montaña, ni hilo, ni tan siquiera luz. No soy el humo que parte de la llama y se disipa, ni el grito que se arranca de la garganta para ser, ni el perfume que escapa de la piel del deseo. Soy algo del humo, algo de la llama que perdura, lo que el grito no pudo asesinar de la garganta, olor o vacío de perfume, agujero de piel, poesía. Poema de los 47 años de Oporto. ¿Qué quiere del futuro esta mujer que respira en el hueco de mis costillas? Se atusa coqueta mis cabellos, se mece en mis caderas. ¿Qué sueña esta guerrera de ojos de selva extendida en la manigua, de ojos de papel de los libros, de ojos de fantasía cósmica? ¿Será que a los 47 años veré reverdecer la primavera después de aquel otoño? Una mujer acuática no se marchita nunca, por eso celebro mi edad nueva en la ciudad de los puentes sobre el río más bello, Duero del Gran Machado. Un puerto es el lugar preciso para partir a la conquista de una cifra nueva. Desde este río caudaloso, como el Rin que recorría algún día, como el Sena de un París de poetas y pintores que se tendió en mi mirada aquel lluvioso invierno, o cualquier otro, un río de esta Europa envejecida que teme la arrogancia y el ímpetu juvenil, donde una joven sacude las conciencias del mundo, donde una joven clama en estos días por la tierra que pisa, por el aire que alimenta y envenena sus células en una suerte de amor-odio finamente combinados. Mientras arde el Amazonas y se agota el oxígeno marino, ¿cuándo entenderá el hombre que cuidar el planeta es cuidarse a sí mismo? Nos aniquilamos con lo que aniquilamos. Es esta primavera la que reverdece en mis 47, la de la juventud, la de esa mujer que no quiso cruzar los brazos y dejar que todo pase, que sacudió aquellos que se autoproclaman adultos, pero son fruta verde porque no han comprendido. Duero, te canto hoy porque has acogido, quizás sin saberlo, el nacimiento de un nuevo movimiento, una reunión de amigos que piensan que la salud es posible en todas las edades. Y eso, en un mundo enfermo, envenenado, eso debe de ser muy revolucionario. Tanto como cumplir 47 años y seguir sonriendo al porvenir. ¡Bravo! 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 Nos vamos acercando. Nos vamos acercando. Sí. María Carmen, un poema mío que se llama Dios, Cultura Miseria. Ah, qué bueno. Ah, un placer escucharlo. Adiós, cultura, mi señora. Cuando pequeño escuchaba hablar a los mayores, ella un día abriría sus puertas para que yo entrara por fin a la vida, joven príncipe entrando al palacio que le corresponde. Yo crecía y mis amigos crecían, y todo era esperanza. Estábamos aniquilados por una ilusión. Ella, un día,
abriría sus piernas, sus puertas, sus ventanas, y nosotros entraríamos en ella como ella en nosotros, y en ese instante el reino de los cielos en la tierra sería la cultura. Con el tiempo, esperando y haciendo nuestras cosas, esperando de día, haciendo nuestras cosas por la noche, fuimos transformando todas las ilusiones en banderas. Salimos a la calle para gritar: ¡la cultura es nuestra! ¡La poesía al pueblo! ¡La mujer a la poesía! Gritábamos de todo. Después, percibimos los aullidos de Hiroshima empobreciendo cualquier dolor. Dejamos de gritar. Con los dientes apretados, con una palpitación interior increíble, como si la vida fuera eso, apretar los dientes. En la quietud de ese silencio pasaron años. Éramos empecinados, amábamos con fervor las ilusiones y esa pasión entre los hielos, fuego brutal que aún me sobrevive y canta en el propio centro del silencio mortal que me sobrecoge para matarme. Una canción última entre tus brazos. Adiós, viejo deleite cuando niño y pensaba llegar a las estrellas. Mi señora, guardaré en mi corazón las huellas de haber hecho el amor con usted, y algún día no me lo perdonarán, y sin embargo me confieso. Yo fui feliz entre sus carnes de violetas. ¿Cuántas veces un soneto hizo estallar mi corazón de porvenir? ¿Cuántas veces la armonía, la perfecta armonía, vuestro Dios, hizo que de mis ojos cayera una lágrima? Y acunando a mis hijos, supe recitar acompasadamente de los grandes poetas los mejores versos. Y viajé por las sílabas buscando la longitud exacta de la noche, y calculé el destino de una vocal durante años, y me até a las palabras, y viví maniatado entre las hojas de los libros. De seguir por ese camino me tocaba la gloria. Mas una tarde, inexplicablemente, comencé a crecer. Las palabras no cabían en las frases. Las frases se caían de la página. Mis sentimientos agrandaban el corazón del mundo peligrosamente. Y al caminar tropezaba con las palabras y caía una y otra vez, y las palabras se metían por mis ojos abiertos y me dejaban ciego, y ahí, precisamente, vacío de negruras, transparencia donde la blancura hace pensar en el infierno, la poesía me tendió su mano, y en esa algarabía, borrachos de habernos encontrado, rompimos, trastabillando juntos todas las barreras. Ella deformó su ser en el encuentro y yo entregué mi vida en el adiós. Mujer al borde de producir medio siglo. Sí, ¿por qué no escribís un librito chiquito así? Claro, con todo. Que se llama Cumpliendo Años. Sí. No. ¿Cómo es? Mujer al borde de producir medio siglo. A mi 49 cumpleaños. Penélope, en la noche tejo y destejo para dilatar el final. Pero no espero nada. Lo que es, es. Ulises a mi izquierda me mira de reojo.
Yo sé que lo enorgullece verme crecer, esboza una sonrisa de satisfacción íntima. Lo dice pocas veces, retazos, pistas, alusiones. Los dos sabemos que no hay otra. Solo se puede ir hacia adelante, como la lava ardiente que olvidó el camino de regreso al volcán, como el río que no sabe retornar a la montaña, como el sol que no puede dejar de vencer a la noche. Así yo avanzo y venzo al tiempo, y él me deja marcas que yo borro con altanería. Mujer que ha olvidado recordar el dolor, mi cuerpo hecho de goce tras goce, multiplicado de sonrisas, ha sido un año feroz. El lobo mordió el costado de la dicha, arrancó pedazos de mi cuerpo, sus colmillos socavaron mi latir, pero este pericardio mío le negó al inflamado calor su residencia. Mi padre había luchado con la fiebre, fue atroz, río seco en los riñones y el delirio carbónico reinando sobre toda esperanza, toda fe. Vencimos juntos al dragón. El lobo nos soltaba su presa con sus colmillos en mi corazón. Arranqué a mi madre de los brazos de Anubis y el juicio de Osiris no fue posible. También mi hermano cayó herido de este engendro de laboratorio que presumiblemente construyeron algunos jugando a ser Dios. Pero el dolor no sabe dejar en mí su huella. Desnuda, me baño en el leteo. Y todo recuerdo gris se hace nebuloso y lentamente se esfuma. Proclamo en mí el reino de la dicha, en este entramado de deseos en el que vivo, en esta red de átomos que me sostiene, celebro hoy la vida con los seres que amo. Hemos luchado contra ti, condenada, como si no fueras el postrer beso del tiempo que no cesa, como si alguien pudiera zafarse de ti. Ecuación del gusano, sirena del mundo subterráneo, tu vestido tejido por mortales tarántulas, tu tez lívida, tu cuerpo hecho de noches en vela y de fantasmas. Estarás llena de rencor porque pospuse tu banquete. Te quiero así, hembra reventando de odio contra mí, porque supe enrostrarte sin temblor. Porque supe arrancar de tu mesa al menos 4 bocados de tu agrado, aún con ese emisario tuyo mordiendo mis entrañas, aún con sus colmillos, lacayos del dolor, horadando las más nobles fibras musculares. Otra vez te vencí, muñeca rota de Dios, puta de cementerio, Iván 49. ¡Bravo! ¿Alguien quiere? ¿Salmón con piña? Está buenísimo. Por aquí tienen mensajes. Dice Delia Ríos, dice, es un lujo que me doy de vez en cuando disfrutarlos. ¿Quién es? Delia. Gracias a todos. Salmón. Salmón con piña. ¡Bravo! Muchas gracias a todos por haber estado compartiendo con nosotros este maravilloso dueto. En vez de duelo se cambia una letra más. Muy bien. Gracias. Un abrazo a todos. El duelo es el mío, que ella está festejando como única heredera de toda la belleza. Pero, ojo, espero aquí en esta misma hora la NPD. Continuará. Gracias a todos. Uy, la vez que viene cumplí 50. Sí.
Ahí te quiero. Fiestorro, fiestorro. Ahí te quiero. Muchas gracias. ¡Vamos! Sí, podemos levantarnos. Cuando se termina, cuando se termina corto, la partida, tabla, para poder movernos. El año que viene, que luego no tenemos que ir una foto para la foto, la foto del año que viene. ¿A ver? Ah, sí, muy bien. Esa foto muy guapa, mi tabla. Qué bonita. Está por ahí abajo, ¿no? Qué bonita foto. Muchas gracias. Preciosa la poesía, muchas gracias. Maravilloso equipo, hermoso todo. Gracias, excelente. Sí, eso es lo que venía con la nana. No. Estaba rico, ¿verdad? Salmón. Sí, salmón. No. A ver.